Amado Señor, te alabo y te glorifico. Al despertar la aurora, levanto mi corazón hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida. Aleluya, aleluya. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Aleluya, aleluya. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya, aleluya. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra Pascua. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya, aleluya, amén. Oremos todos juntos con el Salmo 135, Himno Pascual, Antífona. Da gracias al Señor. Solo Él hizo grandes maravillas. Aleluya. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor de los dioses, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da gracias al Señor. Solo Él hizo grandes maravillas. Aleluya. Antífona. Sacó a Israel de Egipto. Es eterna su misericordia. Aleluya. Él hirió a Egipto de sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Y ahora arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sacó a Israel de Egipto. Es eterna su misericordia. Aleluya. Antífona. El Señor nos libró de nuestros opresores. Aleluya. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a los reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a los reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque es eterna su misericordia. Los libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Les da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor de los cielos, porque es eterna su misericordia.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos libró de nuestros opresores. Aleluya. Lectura de la Patrística. La unción del Espíritu Santo. San Cirilo de Jerusalén. Bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, habéis sido hechos semejantes al Hijo de Dios, porque Dios nos predestinó para la adopción, nos hizo conforme al cuerpo glorioso de Cristo, hechos, por tanto, partícipes de Cristo, que significa ungido. Con toda razón os llamáis ungidos, y Dios mismo dijo de vosotros: no toquéis a mis ungidos. Fuiste convertido en Cristo al recibir al anticipo del Espíritu Santo. Pues, con relación a vosotros, todo se realizó en símbolo e imagen. En definitiva, sos imagen de Cristo. Por cierto, que Él, cuando fue bautizado en el río Jordán, comunicó a las aguas el fragante perfume de su divinidad. Y al salir de ellas, el Espíritu Santo descendió sustancialmente sobre Él como un igual sobre su igual. Igualmente vosotros, después de subisteis en la piscina, recibiste el crisma, signo de aquel mismo Espíritu Santo con el que Cristo fue ungido. De este Espíritu, dice el profeta Isaías en una profecía relativa a sí mismo, pero en cuanto que representaba al Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren. Cristo, en efecto, no fue ungido por los hombres, ni su unción se hizo con óleo o ungüento material, sino que fue el Padre quien lo ungió al constituirlo Salvador del mundo. Y su unción fue el Espíritu Santo, tal como dice San Pedro: Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y anuncia también el profeta David: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Por lo demás, no se te ocurra pensar que se trata de un simple y común ungüento, pues, de la misma manera que, después de la invocación del Espíritu Santo, el pan de la Eucaristía no es ya simple pan, sino el cuerpo de Cristo, así aquel sagrado aceite, después de que ha sido invocado el Espíritu en la oración consecratoria, ya no es simple aceite, ni un ungüento común, sino el don de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo. Los que creíste habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Dios nos ha ungido
a Él, nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como una prenda suya el Espíritu. Para liberación de su propiedad y alabanza de su gloria. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual nos ha restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te deseo un bonito día y recuerda que Dios te ama.